Durante años ha existido una cierta discrepancia entre las opiniones acerca de Ma Barker. Ma Barker era una forajida de los años 30. Pertenecía a una banda que era considerada como el enemigo público número uno y cosas similares. Las dos versiones son totalmente opuestas. Una sostiene que Ma Barker era la mente maestra de la organización denominada la banda Barker Carpis. Otra sostiene que Ma Barker no era otra cosa que un bulto que viajaba en el mismo auto. Las dos opiniones son irreconciliables. No hay datos históricos suficientes y las personas que estuvieron en aquellos momentos en las reuniones y organizaban declararon cosas muy inusuales. Por una parte, los forajidos declararon que Ma Barker no era capaz ni de organizar un desayuno, mucho menos de organizar un robo. Y sin embargo, el FBI, desde mucho tiempo, había considerado que Ma Barker era la mente maestra detrás de la banda. ¿Por qué hay estas dos opiniones tan encontradas? Si se queda usted, quizá encontremos una respuesta. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. 16 de enero de 1935. Son las 5.30 de la mañana. Aún no amanece. Un grupo de hombres se dispone a abordar varios autos. Son sujetos de apariencia poco amigable. Se hace evidente, además, que van fuertemente armados. Algunos de ellos llevan ametralladoras Thompson, o también conocidas como subametralladoras, un arma muy popular en los años 30 en los Estados Unidos, tanto en las fuerzas del orden como entre la mafia. Adicionalmente, llevan también rifles de alto poder, pistolas. Montan en los automóviles y comienzan a circular en dirección hacia Ocala, Florida, en los Estados Unidos. Aquel día 16 de enero de 1935, el grupo está conformado por unos 14 hombres. Todos ellos son agentes pertenecientes al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, la Fuerza Antigángster. Estamos en los años 30, en la época de mayor actividad de las grandes bandas delincuenciales de los Estados Unidos, la época de los enemigos públicos como fueron denominados por J. Edgar Hoover, el director emérito del FBI. Este sujeto periódicamente señalaba a alguien como el enemigo público número uno. Dillinger, quizá Babyface Nelson, Bonnie and Clyde, Al Capone, etc. Cada uno tenía su lugar. El hecho es que ahora están en Florida. Al mando del equipo, al frente de la operación, se encuentra E.J. Connelly, un agente veterano que ha estado investigando durante mucho tiempo a la banda conocida como Barker Carpis, una banda delincuencial que ha estado secuestrando, asesinando, robando bancos, que ha matado policías, civiles, todo tipo de cosas terribles. Conforme avanzan, toman la carretera 41 en dirección hacia un lugar conocido como el lago Weir. Justamente una pequeña franja de tierra que divide el lago Weir del pequeño lago Weir en una población apartada. Es una zona muy rural de la Florida conocida como Oklahuaja. Se dirigen a una casa que se encuentra a la orilla del lago. La casa pertenece a la familia Bradford, pero aparentemente está alquilada a alguien más. A su llegada, los agentes se colocan en diferentes puntos. Al menos dos de ellos se encargan de cerrar la carretera 41 a una milla de distancia del lugar. Después, los otros sigilosamente van avanzando entre la bruma de la mañana y en la oscuridad todavía reinante, colocándose entre los árboles que rodean la propiedad. Connolly, al mando del grupo, se coloca cerca de una cabaña que está muy a la orilla. Por la parte de atrás de la casa también hay agentes. Todos ellos están fuertemente armados. Saben que no tienen muchas oportunidades si se ponen cariñosos, así es que están listos para disparar ante la menor señal. Las armas que llevan tienen suficiente potencia para atravesar la pared de una casa de madera como esta. Si bien saben que las subametralladoras Thompson no son muy buenas atravesando paredes, las balas gordas y chatas suelen atorarse. Por eso llevan también rifles de alta potencia, un Springfield 3006, un 351, otras armas que son especialmente poderosas. Conforme los agentes se van colocando, están listos, pero están esperando. Quieren que amanezca. Quieren que amanezca para poder ver claramente lo que hay enfrente de ellos. Observar si alguien intenta escapar o por lo menos saber a dónde están disparando. Conforme dan las siete de la mañana, el lugar se vuelve muy agradable. Cuando la luz del sol comienza a irradiar por todas partes, la bruma desaparece y el canto de las aves hace que este sitio, a orillas del lago, sea verdaderamente agradable y verdaderamente bonito. Pero no hay tiempo de estar observando el paisaje. De pronto observan cómo alguien se mueve. Alguien camina de una habitación a otra, dentro de la casa. Descuidadamente, Después, alguien más baja unas escaleras y ven pasar la silueta a través de las cortinas de una ventana en dirección hacia la parte de atrás. 7 con 15 de la mañana. El agente Connelly considera que es el momento oportuno. Todos están en sus posiciones, solamente agentes federales. No han querido avisarle a la policía local porque saben que las policías locales generalmente están corrompidas por la mafia muchos de estos pequeños pueblos sus comisarios sus agentes de policía están pagados o amenazados por los delincuentes y con facilidad suelen informar de las operaciones federales esta vez connelly el agente en jefe el agente especial en jefe ha determinado actuar solo los agentes han venido de diferentes ciudades ni siquiera son de la florida algunos han volado un día atrás, otros han llegado dos días atrás, algunos agentes han llegado por carretera. Están listos. A las 7 y 15 de la mañana, Connally se acerca a la orilla de una especie de... Eh, caseta donde está guarecido y grita, Agentes federales, los tenemos rodeados, salgan con las manos en alto, uno por uno. No hay respuesta. Connelly vuelve a acercarse y vuelve a gritar. Agentes federales están rodeados. Salgan ahora. No hay ninguna respuesta. Después de unos minutos, Connelly vuelve a gritar. Salgan ahora o entramos a lo que hay una respuesta. Alguien desde el interior ha abierto una ventana y grita. Adelante. Está bien. Los agentes federales interpretan esto como que se están rindiendo los ocupantes de la casa, por lo que Connelly grita. Muy bien. Sabemos quiénes son. Fred. Ma. Salgan uno a la vez con las manos en alto, al frente. Todo va a estar bien, pero salgan uno a la vez. Connelly se dispone a salir del uh, lugar donde está escondido detrás de esta caseta. Va avanzando llevando consigo un rifle, camina unos pasos, pero antes de que pueda hacer nada, cuando vuelve a gritar Fred, sal tú primero, la respuesta es una ráfaga de una metralleta, que agujera todo alrededor de donde él está providencialmente. Los disparos de la Thompson de Fred Barker no le han dado al agente federal, quien se tira al piso y retrocede. Acto seguido. Los agentes que están rodeando la casa comienzan a disparar desde adentro Fred sigue disparando es obvio que está preparado para esto pero antes de que puedan entender lo que está ocurriendo los agentes desde otra ventana también en la planta baja se abre fuego esta vez con otra ametralladora Thompson el tableteo de la Thompson conocida como Tommy gun una subametralladora calibre 45 es muy peculiar y el ruido que hace se escucha a kilómetros a la redonda los agentes federales responden pero las balas de sus subametralladoras no impactan bien, no llegan a penetrar. Han lanzado un par de casquillos de gas, de estas uh, supuestas bombas de gas lacrimógeno, pero han chocado contra los mosquiteros y no han servido para nada. La casa tiene mosquiteros porque está en la orilla del lago y no han logrado penetrar, por lo que el tiroteo continúa. Los agentes están disparando de diferentes posiciones, pero desde el interior de la casa también cambian de posición de frente. Es un tiroteo fuerte contra los agentes, pero después, desde la parte lateral, alguien está disparando con un rifle mucho más pesado. Luego, hacia la parte de atrás, alguien está abriendo fuego con una 45, una pistola, una escuadra. Para después regresar y escuchar, los agentes creen que hay más personas. De hecho, creen que hay alguien más, no solamente dos. Ellos esperaban que dentro de la casa estuviera Fred Barker y Ma Barker, su madre, una mujer de 62 años a la que también se está persiguiendo. Sin embargo, el movimiento los descontrola por completo. El agente White, que está detrás de un árbol, queda atrapado en el fuego, intenta salir, pero los tiros son tan precisos que perforan el árbol por todas partes. White no puede salir de ahí, por lo que los demás agentes comienzan a moverse para generar una cobertura y abatir aquel fuego que está atrapado ahí, White. Los tiros siguen adelante desde el interior alcanzan a distinguir que la figura que está disparando de la ventana de arriba es Ma Barker. Una mujer armada con una Thompson disparando ferozmente contra los agentes. Por la parte de atrás se alcanza a ver cómo se mueve alguien y sigue el tiroteo. Aquello es un enjambre de balas que va y viene. Los agentes federales están disparando con todo lo que llevan. Pero es obvio que los que están dentro de la casa también tienen con qué responder. El tiroteo se prolonga. De pronto, los disparos van hacia la parte de atrás, como si los uh, habitantes de la casa creyeran que los están atacando desde allá, pero los tiros también son del frente. Los agentes federales han rodeado la casa. Vuelve a haber un grito de Entréguense ahora, pero no hay respuesta. La única respuesta es un escopetazo contra la construcción. Los disparos son de diferentes armas. De pronto se escucha la ráfaga de esta subametralladora que perfora toda la pared y luego el poderoso disparo de un Winchester, de un rifle de repetición, que es capaz de perforar perfectamente la pared de la caseta donde está escondido Connally. Así es que hay un momento de cierta duda sobre si esto va a salir bien o no. Pero conforme pasan los minutos y se convierten en horas, los disparos van bajando de intensidad. Los agentes federales tampoco tienen el parque ilimitado. Saben que llegará un momento en el que no tendrán más municiones, y si los que están adentro tienen más que ellos, están perdidos. Porque esta gente, a la que han venido a capturar este día, ha matado policías, ha matado civiles, no tiene mayor empacho en disparar y matar a quien sea. Así es que agentes que no tengan municiones están muertos. Por lo que comienzan a racionar el parque y se dan cuenta que los del interior de la casa también están controlando sus disparos. Ya no son ráfagas completas, ahora son tiros más bien aislados. Pero los agentes no pueden acercarse. Apenas uno de ellos se asoma, alguien le dispara. Y son disparos muy precisos. Pasan a milímetros de las cabezas de los agentes, y estos tiros, con este rifle peculiar con el que están disparándoles, atravesarían aún el chaleco blindado que alguno de los agentes puede haber llevado. 11 de la mañana. El tiroteo se ha arreciado hacia el frente de la casa. Aparentemente los dos tiradores que están dentro de la casa están disparando desde una de las habitaciones de arriba al frente. Los disparos rocían por completo a los agentes federales. Están tirados en el piso, unos, otros están en una pequeña hondonada, pero no pueden ni siquiera asomar la cabeza porque hay un disparo, luego otro, luego otro. Y de pronto... es el total silencio. El agente especial Connelly da la orden de suspender el disparo. Nadie dispare, todos deténganse. Hay un silencio penetrante. Connelly ordena a uno de sus agentes que vaya y que traiga a otra persona. El agente Madala aparece llevando consigo a un tal Woodbury. Woodbury es un ciudadano afroamericano que trabajaba en la casa de los Bradford. Era una especie de conserje, jardinero, arreglaba la orilla del lago y demás. Este hombre, de hecho, vive atrás de la casa. Este sujeto está espantadísimo. No sabe por qué estar ahí, pero los agentes federales en un acto por demás detestable le ponen un chaleco blindado y lo hacen que camine hacia la casa. Muchos han tildado esto de un acto de cobardía de los agentes federales, porque en lugar de ellos entrar a la propiedad y ver si ya habían abatido a los delincuentes como se esperaría, lo que hacen es mandar al pobre aquel, al empleado, para que vaya gritando, Señora, soy Woodbury, no disparen. El pobre hombre está que se cae de los nervios. Pero alguien seguramente lo ha amenazado con acusarlo de ser cómplice. Así es que, avanza, abre la puerta, entra gritando, Señora, soy Woodbury, puedo pasar. Señora, señor, puedo pasar. Si no pueden hablar, voy a buscarlos. Sigue avanzando y va gritando, van a estar bien. No me disparen. Vamos a ayudarlos. Los agentes federales están observando desde la distancia. El pobre hombre aquel, con todos los nervios, sigue avanzando, hasta que finalmente se oye su voz temblorosa gritar, aquí están. La respuesta viene de Connelly que pregunta, ¿qué están haciendo? Nada, están muertos. Los agentes federales corren y se meten a la casa, heroica y valentemente. En el interior, en la habitación del frente, arriba, están los cuerpos de Ma Barker y Fred Barker, su hijo consentido, el hijo pequeño. Ma Barker tiene tres disparos en el pecho. Fred tiene al menos una docena de disparos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con la información de los agentes federales, Ma Barker tenía en sus manos una subametralladora Thompson con un cargador de cien tiros que todavía tenía unos 40 tiros libres, es decir, que había estado disparando. En el piso de la habitación había numerosos casquillos. Por su parte, Fred también tenía una subametralladora en las manos y una pistola 45 estaba debajo de él. En el resto de la casa encontraron diversas armas, escopetas, pistolas, Numerosos cartuchos preparados para sostener un verdadero sitio. Probablemente no contaron con que los agentes federales llevaban armas que podían penetrar las paredes. El tiroteo había durado unas cuatro horas. Fred y Ma estaban muertos. Este era el fin de una historia. Y, paralelamente, el fin de una era. La era del enemigo público en los Estados Unidos. La era de los grandes gangsters, de las grandes mafias, de Bonnie Clyde, de Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy, todos aquellos, habían terminado muertos en alguna parte. Fue una época muy dura por muchas razones, pero había comenzado tiempo atrás. Déjeme que le plantee un poco la situación de Estados Unidos. Estados Unidos en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial, estalla en una gran crisis económica que se prolongaría durante los años 30. Muchísimas personas se quedan sin dinero. Llega un punto en el que incluso el dinero que hay no sirve para grandes eh, compras y la escasez hace que muchos se dediquen a la delincuencia. La pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la ignorancia y un detalle peculiar. Muchos excombatientes. Gente que sabía manejar armas, que había matado, que sabía matar, que estaba acostumbrada a esto, Está libre en las calles. Libre para unirse a las grandes bandas de delincuentes. Delincuentes que iban desde Frank Nitti Al Capone, todos ellos. Formarían junto con Boxy Ziegler y con un montón de gente las grandes bandas delincuenciales que controlaban al país. Habían hecho sus reinos en diferentes locaciones, controlaban a las policías locales que formaban parte de la mafia. Vamos, se sabía que incluso grandes cabezas de Nueva York, de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Kansas, formaban parte de la mafia. Estados Unidos responde formando el Buró Federal de Investigaciones, que se constituiría en una especie de fuerza anti-gangster, un grupo de agentes confiables y dedicados, por lo menos es lo que pretendía hacerlo, excepto que su propio director era un sujeto muy peculiar. En este ambiente es donde se desarrolla esta historia, pero volvamos atrás en el tiempo. ¿Quiénes eran estas personas a las que los agentes federales iban a buscar? Primero, Ma. Conocida como Ma Barker, su verdadero nombre era Arizona Duny Clark. Había nacido en 1873 en Missouri, en el seno de una familia de origen irlandés, dedicada al trabajo y muy religiosa. Personas muy dedicadas a leer la Biblia, en un ambiente en el que no había muchas diversiones. Arizona era una chica precoz, deseosa de aventuras, de conocer el mundo, de tener bienes, cosas bellas, vivía en medio de la nada, en una cabaña, rezando todas las tardes. Así es que cuando escuchó hablar de Jesse James, se enamoró del personaje legendario. Solía ir al pueblo con su madre y buscar los pequeños pasquines en los que se hablaba de las aventuras de Jesse James, y llegó un momento en el que no solamente leía esto, sino que tuvo oportunidad de observar a Jesse James, cabalgando por una de las calles del pueblo. Ese día ella decidió que su vida no era la de la granja. Ella quería algo más. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y en 1892, con 19 años, se casa con George Barker. George Barker no era ningún personaje. Era más bien un tipo de muy pocas aspiraciones. Empleado de una granja, lo único que quería era tener las tardes libres para emborracharse y llegar a su casa a dormir. No era una buena persona en ese sentido, pero tampoco era un mal bicho. Era un sujeto que prefería trabajar a robar. Era un sujeto que prefería comer lo que podía pagar y no estar esperando conseguir dinero de mala forma. Pero para Ma Barker esto no era suficiente. Un año después nace el primer hijo. Es uh, Herman. Es un sujeto normal, un niño como cualquier otro. Pasaría algún tiempo, y cuatro años después nace su segundo hijo, Lloyd. Ma Barker observa cómo sus hijos van creciendo y mira satisfecha, porque tiene la mira puesta en que estos hijos sean los que la saquen de esta miseria en la que vive, porque ciertamente George Barker no es ningún potentado. Es un sujeto que la ha llevado a vivir a una cabaña en una granja alejada, en medio de la nada, en donde lo único que puede hacer es lavar la ropa, cambiar pañales y cocinar para George. Esto no es lo que ella quiere. No puede con ello. La destroza. No es una mujer guapa. Es más bien una mujer pasada de kilos, un poco malhumorada, de facciones toscas, ojos negros penetrantes y una mirada que aterra a cualquiera. Es una mujer de armas tomar, es muy fuerte y tiene este temperamento horrible. George se asegura que le tiene miedo. E incluso hay quienes aseguran que Ma Barker solía darle su propia tunda a George cuando no llegaba a tiempo un sábado o cuando se iba de borracho, sin avisarle. De igual forma, quienes conocieron a Ma Barker en ese entonces aseguraban que a ella le gustaba sentar a sus niños, rezar y después golpear a George. O bien, golpear al niño, porque no había hecho exactamente lo que ella había pedido. Ma, como le llamaban sus hijos, solía ser muy dura en ese sentido. Su nombre era horrible. Así que lo consideraba ella, por lo que en este periodo de tiempo cambia su nombre de Arizona Duny a Kate. Es un poco más elegante. La gente la conoce como Kate Barker. Aunque su nombre real era Arizona Duny. A alguien se le había ocurrido ese bonito nombre. El hecho es que para 1899 nace Arthur. Ya son tres hijos varones. Arizona sigue pensando qué hacer con ellos. 1901 nace Fred. Es su encanto, es su locura, es un niño chiquito, es simpático, es cariñoso, es lindo. Juega con ella, la hace reír. Aunque también es un niño mimado, es terrible. Puede robarle al hermano lo que quiere, le quita sus cosas, le rompe las otras. Los hermanos, sin embargo, también son personas de armas tomar. Déjeme decirle que desde muy temprana edad... Habían comenzado a meterse en problemas. En la escuela, no era extraño que Ma Barker tuviera que ir a pelearse con el maestro porque le había jalado la oreja a alguno de sus hijos, y pelearse era pelearse. Por lo que mejor decide no llevarlos. Los Barker eran prácticamente iletrados. Habían aprendido a leer y escribir en el trayecto de la vida. Y sin embargo, Herman, con unos 10 años, ya sabía ir al pueblo a robar cosas. Solía regresar a casa muy contento trayendo el botín, y Ma Barker solía recibirlo. Por supuesto, eran beneficios. Lo que ese inútil de George no podía traer, Herman, con 10 años, ya lo había traído. Y cuando George, el padre de los niños se peleaba con ella porque, por Dios, no lo dejes que robe. Ella respondía, tú no me puedes decir que no tenga lo que tú no me puedes dar. Así de fácil. Paralelamente se cuenta que eh, Arizona también tenía un gusto peculiar por salir a dar la vuelta con caballeros que no eran George. Él lo declararía años después. Es una mujer muy dura. Y cuando alguien no cumple lo que quiere, las cosas se pueden poner muy feas. Y sin embargo, cuando hay que respaldar a alguno de los hijos, es una fiera. Alrededor de 1908, Herman fue detenido por un policía, quien lo descubrió robando en una tienda. El chico había llenado prácticamente una bolsa y estaba dispuesto a salir corriendo cuando fue sorprendido. Ma Barker llegó a la comisaría y armó tal alboroto que terminaron soltando al chico. El regaño no fue por haber robado, sino por haber sido sorprendido. Tiempo después, Lloyd también experimentaría lo mismo. Teniendo apenas unos 10 años, sería enviado a traer provisiones. Para 1910, Herman incluso estaría detenido. Con sus 17 años iría a la prisión, tras haber robado algo en una carretera y haber matado a un niño. En su huida, manejando un auto, había atropellado a un niño al que le quitó la vida. Iría a dar a prisión. Los demás seguirían con Ma. Conforme iba pasando el tiempo, iban entrando de pronto a prisión por un pequeño robo, por un asalto. Ma Barker estaba decidida a no quedarse donde estaba. Sin embargo, la vida da algunas vueltas. Y, tras algún tiempo, los chicos comienzan a unirse a una banda conocida como Central Park Gang. Este Central Park Gang no es una cosa buena. Y no es una cosa buena porque son delincuentes que se están aprovechando de los chicos a cambio de algunas monedas. Pero Ma desea que aprendan. Más que nada en la vida. Los años han pasado y es un periodo de tiempo muy duro para ellos. Aquí es donde hay una discusión que el propio FBI de alguna forma explicaría. Ma Parker no se limitaba a ser la cándida madre tejiendo carpetitas sentada en una mecedora en su casa. Ella era la que instigaba a los muchachos, ella era la que necesitaba el dinero porque George no podía traer dinero. Obviamente, necesitaba que los muchachos fueran, lo trajeran, le trajeran cosas, un auto. Autos. George jamás pudo pagar un auto y los chicos, sin embargo, apenas con 17 años ya tenían autos. Por supuesto que para robar necesitas un arma. Si no, ¿cómo? Y Ma Barker se encarga de que los chicos sepan tirar. Esta parte de la historia es clara y precisa. Los muchachos, los cuatro muchachos, roban desde temprana edad. Saben asaltar, son violentos. Especialmente Fred. Es desquiciadamente violento. Y así pasan los primeros años. Para 1928, las cosas no marchan muy bien. Ha habido momentos buenos. El hecho de que hayan participado en la banda conocida como Central Park Gang les ha dado buenos dividendos. Han podido dejar la casa de la granja, viven ahora en la ciudad, Ma tiene una casa bonita, tiene ropa, puede salir, puede ir. Le encanta ir al cine. Y tiene con qué pagar el cine. George. El viejo George sigue de amargado. No quiere saber nada de la familia, pero en aquel 1928 la familia está pasando una mala racha. German. German, el hijo mayor, está muerto. Unos meses atrás, un asalto ha salido mal. Durante el asalto ha llegado la policía. German ha sacado el arma y ha matado a uno de los policías tirándole un balazo en la boca. A bocajarro, directo, en la cara, sin mayores preocupaciones, saca su arma y lo mata. Y se da a la fuga. Sin embargo, en el tiroteo pierde el control del auto, se estrella y resulta gravemente herido. Logra arrastrarse hasta para petarse detrás de algunas cosas, desde donde dispara contra los policías hiriendo a varios, pero al verse rodeado y sabiendo que lo que le espera es la pena de muerte, se coloca la pistola en la boca y se mata. Se cuenta que Matt Barker escuchó la noticia, terminó de hacer lo que estaba haciendo, y sin una sola lágrima, preguntó dónde había que ir a recoger el cuerpo de Germán. Después, ese mismo periodo de tiempo, en 1928, Lloyd, el segundo hijo de la familia, está preso en Leavenworth. Por robo. Había sido capturado durante un asalto. El siguiente, Arthur, también conocido como Doc Barker, está en prisión en Oklahoma. También fue arrestado durante un asalto. El más pequeño, Fred, está en Kansas State, en la prisión estatal de Kansas, detenido. También por robo. El dinero no alcanza. Y sabe algo. George, ya no está dispuesto a seguir con esto. Está harto, está harto, el viejo George está harto de que sus hijos asalten, maten, disparen, de que Ma los controle y los mande y siga pidiéndoles dinero y... Señores, es muy claro, Ma Barker no era una dulce ama de casa tejiendo carpetitas. No era la que asaltaba, no era la que disparaba, a veces. Solo a veces lo hizo. Nunca se comprobó que lo hiciera, pero hay varios testigos que aseguran que sí lo hacía, disparar a matar. No era una dulce ama de casa, pero tampoco sabía hacer las cosas ella misma. Era la mente que manejó a los chicos. El hecho es que en 1928 uno está muerto, tres están en prisión, y Ma Barker está sola, sin dinero... Y termina viviendo con un viejo. Al que consideraba despreciable. Al señor Dunlop. Un hombre que le dio alojamiento en una cabaña de madera sin piso, con piso de tierra suelta. En una miseria total. Este hombre a veces estaba desempleado, a veces hacía algún pequeño trabajo, alguna cosilla. George Barker. Pa. Barker, como le conocían. No volvería con ella. Se sabe que eventualmente le mandaba algunos dólares para ayudarla. Pero a ella la culpaba de que los chicos estuvieran en prisión. Ella nunca les dijo que no asaltaran, y si alguna vez hubo una reprimenda, fue porque los habían capturado. Las cosas seguían muy mal. Para 1931. Ma Barker está perdida ahí, en ese lugar asqueroso, sin dinero, sin ropa, no hay un auto, no hay nada. No puede ni siquiera ir al cine. Y de pronto. por un extraño azar del destino. Fred Barker. Freddy. su niño. sale libre de prisiones. 1931. Y lo liberan de la prisión estatal, con la única condición de que no vuelva a estar ahí, es decir, en esa zona, que no regrese ahí. Por supuesto que sale, pero no sale solo. Cuando llega a casa con Ma Barker, viene delgado, un poco acabado y acompañado. Cuando Ma lo ve llegar acompañado, no le agrada mucho la idea, pero el sujeto que viene con él, inmediatamente se gana su confianza y es que cómo no ganarse la confianza de Ma Barker cuando todos tus amigos te dicen creepy el tenebroso era oh, nada más y nada menos que Alvin Carpis un ex pistolero de la mafia un ex pistolero de Dillinger un asesino cruel al que sus propios compañeros de mafia le decían creepy porque provocaba miedo era un sujeto no parecía sentir miedo ante nada. Metódico, planeado, asesino, inteligente, apto para las armas, se habían conocido en la prisión. Fred y él habían hecho una pareja inseparable, grandes amigos. Ama le encanta. Les prepara el desayuno jubilosa, consigue que traigan algo. Cuando Dunlop llega, lo presentais. Son amigos todos, como se quieren. Por supuesto. Ninguno de ellos pensó ni remotamente en buscar un empleo. Rápidamente movieron a sus contactos para conseguir armas. Un automóvil. Algunos dólares para moverse. Habría que empezar a trabajar de inmediato. Los bancos de la región solían ser bancos rurales, con muy poca vigilancia. Poco dinero también. Pero poca vigilancia. Así es que un pequeño golpe de unos seis mil dólares aquí. Otro golpe más allá. En un barco federal en donde había treinta mil dólares. Asaltar la nómina de una fábrica. Asaltar el correo. Había gente que mandaba dinero en el correo. Y por supuesto, reírse un rato leyendo algunas cartas mientras las quemaban. Pero no es tan fácil. Hay que moverse y hay que saber actuar. Carpis tiene muchos contactos. Esa es una gran ventaja. Él es el que organiza los asaltos. Ciertamente es el que organiza los asaltos. Es el hombre inteligente que observa, que mide, que sabe cuándo se van a mover, cuándo pasa la patrulla, cuándo sale el del dinero, cuándo se abre la bóveda. Pero Ma Parker. Al final del día, es la que está en la casa sentada, preguntando, ¿cuál es el siguiente botín? ¿Cuál es el siguiente banco? Es tiempo de movernos. Y por supuesto que también sirve. Ma suele viajar con ellos porque tienen que cambiarse de domicilio frecuentemente. No pueden quedarse en un solo lugar. Así es que ella va con ellos y cuando en algún retén nos detienen, ella pregunta oficial qué ocurre. ¿Por qué nos detiene? Vengo con mis hijos, vamos a ir a comer al pueblo. ¿Quién dudaría? De una mujer con una sonrisa encantadora de más de cincuenta y tantos años, con su sombrerito, acompañada de un respetable hombre mayor al que presenta como su esposo, el señor Dunlop, y los dejan pasar. Claro, es una excelente coartada. Pero cuando llega el momento, ella no toma el arma, ella no va con los muchachos al banco a saltar, y es muy vieja. Es 1931. Y ella nació en 1873. Así es que anda sobre de los 58 años, que era una persona ya bastante mayor para la época. Pero cuando hay dinero, ella es la primera en gozarlo e ir al cine. Para 1932 las cosas están mejor. Oh, sí. Arthur, Duck, ha salido también de prisión. Es una ventaja enorme y poco después también saldría Lloyd. Los tres, unidos con Alvin Carpys, formarían la banda Barker Carpis. Son imparables, son temerarios, son muy, 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 muy violentos. Ma les ayuda a veces a llenar los cilindros de las ametralladoras. Esa parte de la historia pocos la conocen, pero a ella le gustaba el sonido de las balas metiéndose. También les ayuda a preparar, aunque usted no lo crea, sándwiches para el camino. ¿Por qué? Porque van a ir a saltar un banco, tienen que esperar en el auto mucho rato, así es que llevan algunas botellas de soda y sándwiches. ¿Quién prepara todo eso? Ma. Así es que la dulce anciana que teje carpetitas ignorante de los terribles actos de sus hijos, no, no es cierto. Ella sabe que se suben a un auto y llevan cuatro ametralladoras y que van dispuestos a todo, como el día que mataron a un comisario de apellido Kelly. El hombre llegó cuando estaban asaltando un banco, les hizo frente y lo balacearon y lo dejaron ancho pedazos en la calle. Un sujeto que se asomó en una esquina torpemente fue perseguido y lo mataron en la calle. No estaba haciendo nada, no era policía, simplemente se asomó y ellos pensaron que estaba tratando de tomar las placas del coche y lo mataron. O el día que asesinaron a dos policías que llevaban la nómina de una fábrica, ni siquiera les dieron oportunidad de nada. Le atravesaron el auto, bajaron, sacaron las ametralladoras y vaciaron los cargadores contra los dos hombres que quedaron convertidos verdaderamente en pulpa de policía. Los asaltos continuaban. La situación se volvía tensa a veces, pero las fuerzas locales no servían contra la mafia. Es más, muchos de ellos estaban a sueldo, y es así como toman conocimiento de un personaje que les sería de gran ayuda. En la ciudad de St. Paul, en Minnesota, había este jefe de la policía conocido como Big Tom Brown, un sujeto corrupto que manejaba la ciudad y manejaba a las mafias locales. Los barques se acercan y hacen negocios con él. Protección a cambio de dinero. La policía no se metería con ellos, ellos no se meterían con la policía, la policía les informaría cualquier llegada de agentes federales, pero lo mejor de todo es que Big Tom les avisaría de los botines jugosos. Por ejemplo, los bancos que tendrían mucho dinero. ¿Cuándo llegaría el vagón federal del dinero? ¿Quiénes eran los empresarios? Y un nuevo negocio estupendo, el secuestro. El dinero está ahí. Es fácil. Hay empresarios, hay morineros, hay acereros, cerveceros, hay mucha gente de dinero. Un buen rescate puede superar los 100 mil dólares. Equivalente a unos uh, 2 millones de dólares actuales. Aquello es música para los oídos y comienzan a trabajar en esto. La banda es numerosa. No solamente son los hijos de Ma Barker y Carpis, sino que tienen muchos asociados, mucha gente que va y viene, contratan pistoleros foráneos, traen gente de Chicago, se mueven rápidamente. Necesitan este movimiento, porque de pronto, Fred está asaltando un banco en una región, mientras que Lloyd ha ido con otro grupo de mafiosos y está saltando otra cosa, un casino, un tren, lo que sea. Carpis está en otra parte. Ma está en la sede central. Todos tienen que volver de vez en cuando a donde está Ma, y ella suele ser muy rígida. Por ejemplo, el día que el buen amigo Dunlop tuvo la mala idea de estar tomado y hablar de más. Estaba en una cantina y comenzó a alardear acerca de los hijos de su mujer que se dedicaban a saltar bancos. Dos días después fue encontrado con un disparo en la cabeza, flotando desnudo en un arroyo. La gente que había escuchado aquello había ido a la policía. Big Tom inmediatamente informó a los, a los muchachos Barker y ellos avisaron a Ma, quien, sin dudarlo, mató al señor Dunlop. Pero lo mismo ocurrió con una de las novias de Fred. La chica estaba dando problemas. Aparentemente Fred tenía un gusto particular por bailarinas y cosas de ese estilo y esta chica resultó embarazada. O por lo menos eso aseguraba y quería que Fred respondiera. Ma Barker se encargó de que respondiera. Nunca se le culpó por el crimen. Pero se sabe que ella fue en el auto en donde recogieron a la chica, que nunca más fue vista. Su paradero nunca se supo. Solamente se sabe que se llamaba Pamela. Así es que la historia, aquella de que no tenía nada que ver, no es del todo cierta. Hay un hecho que es invaluable. Eso sí, Alvin Carpis era la mente operativa. Era el que diseñaba los robos más importantes, los secuestros importantes. Fred Barker era el gatillero, el matón, el que tiraba los balazos. Los otros muchachos podían ser los que organizaban, los que medían, los que veían y también participaban en los robos, como por ejemplo, en el secuestro del señor Ham. Ham era un empresario local de St. Paul. Fue señalado por Big Tom. Él fue el que le puso el dedo. Los chicos lo observaron durante un tiempo, estuvieron midiendo, sabían cuándo podían y lo tomaron secuestrado. Se lo llevaron de la ciudad. La logística fue planeada por Alvin Carpys. Los operarios fueron los Parker. ¿Y quién cuidaba al secuestrado? Ma Barker. Así de simple. Claro está que hay muchas opiniones encontradas, y algún experto en estas temáticas me dirá que estoy equivocado. Sin embargo, el reporte del Buró Federal de Investigaciones, de 125 páginas que fue publicado en 1936, especulaba sobre de esto y señalaba a Ma Barker como operaria, no como simple observadora o cómplice remota, sino como operaria. Cuando secuestraron al señor Bremen, por el que pidieron doscientos mil dólares. También se señaló que Ma Barker específicamente estaba dentro de la operación, ya que Bremen aseguraba haber escuchado la voz de Ma Barker varias veces, no estaba en su casa esperando a que los muchachos trajeran el dinero, estaba con ellos, viajaba con ellos, se alojaba con ellos y después iba al cine, porque era lo que más le gustaba. La mujer de sesenta y tantos años disfrutaba de vestirse bien. De oler bien, comer bien, viajar en auto, le gustaba el dinero, lo necesitaba, y el que se opusiera, se iría a un agujero. Como por ejemplo George Ziegler. George estaba dando guerra. Después del secuestro de Bremen, cuando las cosas estaban muy calientes, George no paraba de molestar, quería más dinero, no quería responder, se había quedado con parte del dinero que no le tocaba y que tenía que blanquear, y los muchachos deciden matarlo. Y... Ma Barker aprueba la decisión. Solo que hay un problema, el caso de Bremen. Era un caso muy particular porque el padre del secuestrado era amigo íntimo del presidente de los Estados Unidos. Así es que el presidente llamó a Edgar Hoover, a quien le pidió que atendiera el caso personalmente. Dado que el dinero del secuestro se había distribuido en diferentes estados, dado que varios de los crímenes eran considerados federales, el caso fue tomado en manos del FBI. Haciendo a un lado a las autoridades locales. Big Tom no sería tomado en cuenta y por lo tanto no podría tener conocimiento de los operativos y de lo que haría el Buró Federal de Investigaciones, por lo que los Barker tuvieron que huir de San Paul y comenzaron a distribuirse en diferentes regiones. Unos fueron a dar a Chicago, otros a Minnesota, otros a Kansas, se fueron dispersando de tal manera que no los pudieran ubicar tan fácilmente. Pero hay un problema. El asesinato de George Ziegler fue un error gravísimo. En pleno Chicago, saliendo del restaurante favorito, aparecieron Fred Barker y Alvin Carpis, y con una ametralladora prácticamente lo degollaron a tiros. Cuando la policía recuperó el cuerpo, el FBI intervino para tomar una pequeña libreta que estaba en el saco en donde estaban los domicilios de Fred, de Lloyd y de Alvin y había una relación de dineros y demás informes que sirvieron perfectamente para que el FBI pudiera rastrearlos. Pero además había otro problema, y en eso Ma tenía perfecta razón de lo que decía. Busquen buenas mujeres, hijos. El señor los observa desde el cielo, y esas mujerzuelas que traen no son cosa buena, y tenía toda la razón porque, paralelamente a la muerte de George Ziegler, una de las uh, Novias de Fred, conocida como Paula, se emborracha gravemente en un bar. Cuando la policía llega y la resta se dan cuenta de quién es. No hay pierde. La tienen presa durante los interrogatorios, obtienen información importante. Ella y otra de sus acompañantes eran novias de miembros de la banda Barker Carpis. Así es que fácilmente comenzaron a ligar las cosas, sabían dónde vivía la mujer, había dado su dirección cuando fue detenida. Cuando la policía llega, se han ido. Excepto por Arthur. Arthur Doc Barker cometió el error de quedarse a destruir algunos papeles. Así que cuando los agentes federales llegan y lo arrestan, hay algunas cosas que valen la pena. Una de estas cosas es un pequeño plano. El plano. Es un plano de la Florida en donde está. Ocala. El lago Weir. Y hay un círculo alrededor del lago Weir. ¿Qué significa esto? Pero quizá una de las pistas clave es una carta en donde se están platicando algo acerca de cazar a un cocodrilo al que llaman Old Joe. La carta tampoco resulta exacta, pero los agentes federales intuyen dos cosas rápidamente. Lo primero es que están en Florida. Lo segundo, es que están en un lugar donde hay un cocodrilo al que llaman Old Joe y al que han estado disparando. Sí. Aparentemente, los Barker se habían reunido con Carpis en una casa en donde habían estado practicando cacería y habían intentado cazar a un cocodrilo al que la gente llamaba Old Joe. Era algo tan absurdo, pero los agentes federales comienzan a moverse y en la región de Ocala en la región cercana al lago Huir, en todos estos manglares y pantanos, comienzan a preguntar a la gente. Y se dan cuenta de algo increíble. En la región de Ocala, y especialmente en un pequeño poblado conocido como Oclaguaja, había la historia de un cocodrilo de tres patas, al que llamaban Big Joe. Y se dan cuenta que varias personas habían escuchado disparos de un arma automática en el pantano y alguien hablar de que habían cazado a Big Joe. Cuando preguntaron dónde es eso, más de una mano señaló la casa Bradford, justamente en medio, entre el pequeño lago Weir y el lago Weir. Los agentes federales los tenían. Conforme los días pasan, también fue capturado Lloyd mientras intentaba un asalto, en pleno asalto tuvo que rendirse y fue capturado. Solamente quedaban Fred, Ma y Alvin. Alvin Carpi sería capturado tiempo después. Fred y Ma siguen fugitivos, pero la policía, los agentes federales le siguen la pista, que los llevaría hasta la casa Bradford, en ese lugar donde se da el tiroteo, en donde quedan muertos Fred y Ma. La discusión... Continúa acerca de si Ma realmente manejaba la banda o si era simplemente una espectadora. La realidad que hemos encontrado leyendo el documento del FBI de 1936, los reportes oficiales del FBI del agente Connelly y los diferentes textos de historiadores nos llevan a pensar dos cosas. Primero, Ma Barker, es decir, Arizona Duny Clark. En realidad sí controlaba a sus hijos, con una disciplina férrea. Era una matriarca que trataba de forma despótica a los hijos cuando estos no respondían bien. Solía leer versículos bíblicos, pero cuando las cosas marchaban bien era un caramelo. Ciertamente no podía organizar un desayuno porque no sabía cocinar ni le interesaba. Lo que ella quería eran pieles, comer en un restaurante, viajar en un auto, y para ello controlaba a sus hijos. Estos planeaban sus propios asaltos, eso es obvio. Alvin Carpys era una mente fría y calculadora, creepy, como le decían, no tenía reparo en dispararle en la cabeza a alguien. Pero. ¿Ma Barker era inocente? Por supuesto que no. Las pruebas demostraron que sí disparó. Los agentes federales en sus diferentes testimonios aseguraban haber visto las armas disparando por lo menos desde dos posiciones de la casa cuando solo había dos personas en la casa, los dos estaban disparando. Así es que la dulce ancianita que nos han pintado algunos uh, historiadores rosas no era tal. Era una mujer que tomó una subametralladora Thompson, pesada, difícil de controlar y disparó contra agentes federales tratando de matarlos. Era la mujer que recibía dinero a unas sabiendas de que habían asesinado a policías para obtener esto. Era la mujer que ordenó matar a Pamela cuando consideró que sería peligrosa para la operación o que mandó matar a Dunlop cuando se pasó de copas y habló de más o cuando mandaron a matar a Sigler quien por cierto en muchas ocasiones había comido en la misma mesa en la que estaba Mabarker era inocente por supuesto que no era una dulce madrecita capaz de enviar a sus hijos armados hasta los dientes a asaltar un banco para poder ir al cine y ver varias películas usted qué piensa la historia de la panda Parker Carpis no termina ahí. Es una historia trágica, porque, verá, Fred y Ma mueren aquel día de 1935. Aquel enero de 1935 mueren a tiros. Sus cuerpos no fueron reclamados sino hasta octubre del mismo año. Estuvieron depositados en una morgue. ¿Y sabe quién los reclamó? George. Sí. El inútil de George Parker, al que todos habían despreciado, fue el único que llegó, reclamó los cuerpos y les dio cristiana sepultura. Y se encargó de que hubiera un servicio funerario. Por su parte, Arthur Doc Barker fue enviado a Alcatraz. Tratando de escapar, fue muerto a tiros en 1939. Por su parte, Lloyd saldría de prisión en 1939 también. Sería liberado. No volvería a delinquir. Se volvería cocinero. E incluso durante la Segunda Guerra Mundial sería cocinero del ejército en un campo de prisioneros en Estados Unidos. Irónicamente extrañaba la prisión. Muere en 1949 cuando su esposa, que era una mujer con un severo problema mental, lo mata a puñaladas. Sí, lo asesina a su propia esposa cuando estaba tratando de llevar una vida ordenada, lejos de Mabarker. Por su parte, Alvin Carpis sobreviviría a la prisión, saldría en 1969 y moriría en 1979, diez años después, en España. Al salir de la prisión en Estados Unidos, fue enviado a Canadá y de Canadá voló a España en donde se dedicaba a intercambiar divisas, con lo cual vivía muy bien. Dio varias entrevistas. Incluso escribió un libro. Él sería el encargado de decir que que realmente no organizaba nada y que no tenía ningún papel en la banda. Por otro lado, hay quienes aseguran que toda la historia de la madre asesina, violenta y dominante es un invento de Hoover, Edgar Hoover, el director del FBI, para limpiarse de la culpa de haber asesinado a una mujer mayor. Pero eso no tiene mucho sentido. Cuando se leen los reportes del FBI, queda claro que los agentes dispararon en defensa propia así es que huber no tenía por qué avergonzarse no tenía por qué inventar una historia acerca de la perversidad de esta mujer y además de esto también queda claro que su idea de que ma barker controlaba la banda barker carpis venía de mucho tiempo atrás porque en varios de los uh, carteles de se busca viva o muerta aparecía la figura de ma barker sí había una ficha en su contra nunca fue capturada eso es cierto no se le acusaba directamente más que de complicidad y una especie como de asociación delictuosa. No se le relacionaba con la muerte de ninguna persona y no se le había visto dentro de ninguno de los atracos. Contrario a lo que pinta la película o las canciones o algunos de los textos más sensacionalistas, Ma Barker no participaba directamente en los hurtos. Pero bien podría haber sido quien controlaba a los muchachos. Es una historia muy violenta acerca de una madre muy particular y lo hemos tenido esta noche porque es 10 de mayo y por ser 10 de mayo vamos a mandar algunos saludos primero que nada a José Luis Osorio quien saluda a Hannah su hija ellos están en Tehuacán Puebla muchas gracias por acompañarnos Juan López desde la ciudad de Oaxaca hermosa ciudad Fabio Reyes muchas gracias por acompañarnos Fabio Ernesto Orozco él uh, saluda desde Estados Unidos a su familia que está en la Ciudad de México. Nita Gerkor nos uh, escribe desde el Facebook. Gracias por acompañarnos también allá. Estamos ahora subiendo algunos videos que solamente van a estar en Facebook, en atención a todas las personas que nos han acompañado durante mucho tiempo en ese medio. Neko Hoel saluda a su mamá. María Cruz, quien le enseñó nuestro canal. Ellos están en Yucatán. Qué padre. Que la mamá le enseñó el canal y ahora nos sigan los dos. Muchas gracias. María Luisa Tapia desde Tucumán, Argentina, en el continente, en el sur del continente. Nos tenemos que ir alguna vez por allá a dar una vuelta, a ver cómo son esos lugares. Ana Gasca Reyes desde Ecatepec. Un abrazo. Lucy Martínez, Mada Isidorio, que nos escucha desde España. Nos emociona saber que nos acompañan desde España. Tienen cosas padrísimas allá, tienen grandes canales, tienen grandes productores de videos. Es un honor que nos acompañen. Nayasu Moctezuma también nos está acompañando. Le mandamos un fuerte abrazo a Nayasu y tenemos por aquí un par de saludos especiales. Queremos mandar un fuerte saludo a Claudia Niño, quien saluda a Pat, su esposa y a Joaquín, que cumplió el 10 de mayo. Están en Nuevo León. Un abrazo fuerte para Becky Carrillo, su abuelita María y a su tía Cristi por el 10 de mayo, Día de las Madres. Un fuerte abrazo a todos ustedes, un fuerte abrazo a todas las madres que nos acompañan. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Muy buenas noches y que descansen en paz.